Hola mi gente, bienvenidos a la segunda parte de ¿Qué hubiese pasado si Mike era el titán cuadrúpedo? Muy bien, Reiner es devorado. Seguido de eso van al sótano y leen los diarios. Entonces, después de leer los diarios y enterarse de todo, quedan en la muralla y dicen, así que el cuadrúpedo era Mike. Mike es un traidor. Están enojados todos. Armin dice, si Mike es un traidor, es muy probable que los Marley ya sepan todo respecto a nuestro ejército. Habrá que estar preparados. Extrañamente, nunca atacó. Sí atacó Marley, pero no atacó con sus titanes, sino solo con bases navales. No entendían por qué. Pasaron 5 años. Eren ataca a Marley, explotando enfrente de Bertolt. Entonces llegan al campo de batalla. El titán simio, el titán mandíbula y el titán espina. Sí, el octavo poder titán. 7 metros, un cuerpo redondo y su poder es tener una armadura hecha de puras espinas. Mientras los tres titanes se cuidan, Zeke ataca, el titán espina evita que ataquen a Zeke y el titán mandíbula evita que ataquen al titán espina. Entonces, Levi ve al titán mandíbula y ve que no es Mike y dice, idiota. Dice, por lo que entendieron que a Mike se lo han devorado. Dice, eso le pasa por traidor, dicen todos. Mientras tanto, Armin llega a los barcos y se los enfrenta, evitando que barcos marleyanos puedan llegar. Al acabar con los barcos va al campo de batalla. Y ahí ve a Poco Galliard y se enfrenta con él. Mientras estaban peleando, Tiber genera un tercer titán martillo de guerra y se enfrenta a Eren. Entonces, Armin lo ve y se lanza contra Tiber. Cae en los pies del titán martillo de guerra, lo tumba y le corta el cordón. Mientras que Eren casi atrapa a Poco, pero Poco logra huir. Así que después de eso, Zeke es secuestrado por Levi. Mientras que con lanzas relámpago vencen a Pic. Mientras Poco se enfrentaba a Eren y Armin, Mikasa aparece por detrás, corta el tendón de Poco, haciéndolo caer en. Pero antes de que caiga, algo pasa. El suelo empieza a temblar y empieza a salir vapor de donde estaba Bertolt. Suficiente para que Porco logre escapar. Entonces viene el Zeppelin a recogerlos. Y Porco ve y dice, no permitiré que huyan. Armin ve que Porco está por destruir el Zeppelin. Rápidamente ve que lo único que tiene en la mano es el cristal de la señorita Tiber. Y lo lanza. Con la esperanza de que golpee a Poco y detenga. Y haciendo eso, el cristal golpea a Poco en la nariz, haciéndolo caer sin que pueda destruir el Zeppelin. Mientras que el titán espina que estaba desmayado en el piso, despierta. Y además está despertándose el titán colosal. Ya no es momento de pelear. Esta es la parte en la que huimos, dicen. Así que todos se suben al Zeppelin y huyen. Al Zeppelin se colan Gabi y Falco y matan a Sasha. Ya está aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente parte considerando que a diferencia de la historia original, Tiber sigue viva? 22 likes para el siguiente. Chao, chao.